Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y 11 minutos de la tarde, es lunes, comenzamos la última semana del mes de agosto, hoy día 26. Vamos en directo hasta las 3 en punto de la tarde, les vamos a acompañar en la sintonía de Vive Castilla y León para contarles todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo hoy y también a lo largo del fin de semana aquí en nuestra comunidad. Ya lo saben, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web, www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a repasar las noticias en titulares de este lunes 26 de agosto y lo hacemos con nuestra compañera Lucía Roales. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un hombre de 78 años ha muerto, murió ayer en la provincia de Palencia tras ser mordido por un perro que le atacó en el cuello. El suceso ocurrió en la localidad de Barrios de la Vega, pedanía del municipio de Villaluenga de la Vega. El hombre fue atacado por un perro de grandes dimensiones mientras practicaba deporte y fue encontrado por una vecina del municipio. Fue trasladado al centro de salud de Saldaña y posteriormente activado el helicóptero de Sacil para su evacuación a Valladolid. Sin embargo, el hombre de 78 años acabó falleciendo antes de ser trasladado. A esta hora, la Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del perro que acabó con la vida de Justiniano Calvo. Enseguida estaremos en la provincia de Palencia para conocer cuál es la última hora acerca de este suceso. El precio del alquiler sigue en niveles máximos de forma generalizada y en Castilla y León sube un 7,9% interanual en el mes de julio. La comunidad ha pasado de una variación interanual del 4,8% de julio de 2023 al 7,9% en el mismo periodo de 2024. En los últimos 12 meses analizados, el precio de la vivienda ha pasado de los 8,38 euros el metro cuadrado el mes de julio al mes de julio de 2023 a los 9,04 euros el metro cuadrado en julio de 2024. Si se analizan los precios del alquiler respecto a los de hace un año, todas las comunidades incrementan el precio interanual y 15 de las 17 autonomías alcanzan récord en el precio de arrendamiento. Aquí en Castilla y León, la provincia que registra un mayor crecimiento interanual del precio del alquiler es Palencia, con una subida del 25%, mientras que en Segovia es donde más caro se paga el metro cuadrado. Por primera vez en la historia, el precio del alquiler ya sobrepasa la barrera tácita de los 1.000 euros mensuales de media. Tras 2 años consecutivos de incrementos muy significativos y después de haber presentado la aceleración más brusca de la historia, el precio del alquiler está más alto que nunca. Asturias, Madrid y Castilla-La Mancha son las comunidades donde más ha aumentado en términos porcentuales el precio del alquiler. Y las autonomías con el precio más caro para alquilar una vivienda en España son Madrid y Baleares. La consejera de Industria, Comercio y Empleo ha asegurado hoy que el Servicio Regional de Relaciones Laborales, SERLA, funciona con absoluta normalidad y pide además sacar ya del debate público su funcionamiento, porque se trata de un ámbito que debe estar en el conflicto laboral, dice, y nunca en el político. Parte de la consejería, la idea es sacar ya del debate público el funcionamiento o no funcionamiento del SERLA, darle la máxima naturalidad. El SERLA funciona en condiciones de normalidad, de forma natural, con el consenso, con el diálogo social, como no puede ser de otra forma, y creo que el ámbito del SERLA debe estar en el conflicto laboral y nunca en el conflicto político, sino que debemos seguir trabajando con absoluta naturalidad, normalidad. Hemos adoptado de forma expresa los acuerdos con los que ya habían sido previamente debatidos con el diálogo social.
social para que se continúe prestando sus funciones con máxima normalidad, y yo ya pediría sacar del debate el funcionamiento del SERLA. Está funcionando con toda naturalidad y normalidad en beneficio de los castellanos y leoneses en aquellos conflictos colectivos o conflictos individuales que tengan en cada momento. Leticia García corrobora que el patronato adoptó el viernes de forma expresa los acuerdos con el diálogo social que anulan los que impulsó unilateralmente Vox con Mariano Veganzones desde la consejería. Dos personas afectadas por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Burgos. Un hombre de 28 años y una mujer de 36 fueron atendidos ayer domingo por inhalación de humo tras el incendio que se declaró en una vivienda del número 3 de la Plaza Tesla en la capital burgalesa. Y si usted nos escucha desde la provincia de Salamanca, puede ser que esta pasada madrugada haya tenido la sensación de que la tierra temblaba durante unos segundos, Lucía. Sí, como consecuencia de un terremoto de 5,5 en la escala de magnitud sismológica que fue registrado en el Océano Atlántico al sur de Portugal, se hizo notar en Salamanca. Una llamada realizada al 112 a las 6:20 de la madrugada de este lunes desde la capital charra informaba de un temblor en Salamanca. Este aviso coincide con el seísmo registrado minutos antes por el Instituto Geográfico Nacional en aguas portuguesas. El terremoto, con eco registrado en la ciudad del Tormes, también se pudo sentir en otras provincias españolas como Sevilla o Huelva. Y comenzamos la última semana del mes de agosto, que no la última semana del verano. Algunos ya hemos consumido las vacaciones. Un placer volver a escucharnos en la sintonía de Vive Radio. Y esta semana vamos a estar presentes en muchos lugares, en muchos puntos de nuestra comunidad. Palencia cuenta las horas para el inicio de las fiestas de San Antolín. Salamanca acoge esta semana el Festival Internacional de Folclore. Valladolid también se prepara para las ferias y fiestas de San Lorenzo, que comenzarán el viernes. Se lo vamos a contar todo y muchas más cosas a lo largo de toda la semana, como siempre lo hacemos aquí, en la sintonía de Vive Castilla y León. Son las 2:17 y les acompañamos hasta las 3 de la tarde. Este verano, disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo, con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Dos y 2:19 de la tarde, es lunes, es 26 de agosto y la primera parada de Vive Castilla y León nos lleva hasta la provincia de Palencia. Un hombre de 78 años ha muerto tras ser mordido por un perro en el cuello. El suceso ocurrió ayer en la localidad de Barrios de la Vega. Nos vamos a marchar en directo hasta Palencia para conocer cuál es la última hora acerca de este suceso. Irene Rodríguez, compañera de Vive Palencia, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que ha pasado, y imagino que a esta hora la localidad de Barrios de la Vega continúe pues en shock, ¿no?, después de la pérdida de este vecino de 78 años. Sí, bueno, de hecho su alcalde pedáneo, José Luis Calleja, ya ha hablado de un mazazo para toda la localidad. Ha dicho que era una familia muy querida en el pueblo y que la noticia se ha recibido como un palo para todos. Son declaraciones que ha recogido además hoy Diario Palentino. El fallecido y su mujer tenían una casa en el pueblo y venían bastante. Él era de León, pero venía con bastante asiduidad
a su pueblo, a Barrios de la Vega, que es una pedanía que pertenece a Villaluenga de la Vega, que está a 6,5 kilómetros de Saldaña. Y lo único que pudo hacer la víctima fue pues contarle a una vecina, que era la que se le encontró herido, que le había mordido un perro grande, un perro de grandes dimensiones. Entonces, la última hora que sabemos ahora mismo es que la Guardia Civil está buscando todavía al animal, sin más referencias que esta, ¿no? Que es una referencia un poco limitada. Podría tratarse de un mastín o de algún perro guardián de algún rebaño de ganado, pero todavía se está investigando, entonces no se sabe. La verdad es que es una pena y que, por desgracia, también tenemos que tener en cuenta que no es la única víctima mortal que se cobra un perro de estas características en Castilla y León, porque hubo un suceso hace varios meses similar en Zamora con una joven. En Roales del Pan, el pasado 23 de octubre, que falleció una joven enfermera de 27 años. En ese caso fue atacada por varios perros, una noticia que también nos impactó y que contamos entonces con nuestra compañera Patricia de Vive Zamora. Y claro, en este caso nos lleva hasta Palencia. Enseguida vamos a conocer algunos consejos que aportan veterinarios, que aportan también expertos, si nos encontramos ante una situación de este tipo, cómo debemos actuar si de repente nos ataca un perro. Normalmente pues tenemos la sensación, ¿no?, de que es un animal lógicamente de compañía, la mayoría de ellos pues tienen una actitud positiva, pero en muchos casos pues estamos hablando de animales y también reciben una educación en algunos casos que no es la correcta, ¿no? Y hay algunos dueños que incluso les llegan a educar para que ataquen a otras personas o a otros animales, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor en el cuidado, bueno, pues de algunas naves o de algunos rebaños. En este caso, el fallecido tenía 78 años y, como bien os ha comentado Irene, estaba haciendo deporte. Algunos vecinos de la localidad también comentaban a los compañeros del diario Palentino que era un hombre deportista, que solía salir a correr, a pasear por los caminos y que de pronto se había atacado por este perro. Se lo comentaba a una vecina y claro, se trasladó hasta allí la ambulancia, también el helicóptero que pretendía trasladarle a Valladolid, pero ni siquiera pudo ser estabilizado porque antes de subirse al helicóptero, desgraciadamente, este hombre de 78 años había perdido la vida. Estaremos pendientes de la última hora, si finalmente la Guardia Civil consigue encontrar o no al perro que ha atacado al hombre, y lo contaremos lógicamente en la sintonía de Vive Castilla y León con nuestra compañera Irene Rodríguez. Irene, compañera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y como decíamos, estábamos pendientes de esos consejos, cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones. Los expertos coinciden en recomendar que es importante mantener la calma y evitar gritar o huir, ya que esto puede empeorar la situación. Está claro que es fácil decirlo, ¿no? Y si vamos por la calle o sobre todo por un camino en el que nos encontramos nosotros solos y de repente un perro de grandes dimensiones se abalanza sobre nosotros en actitud agresiva, hombre, no es fácil, ¿no?, mantener la calma. Lo que de pronto nos sale es defendernos o echar a correr. El perro, lógicamente, va a correr más que nosotros, así que es una situación que, según los expertos, lo va a empeorar. Es recomendable hacerse lo más pequeño posible, asegurarse de que el perro pueda ver nuestra cara, cubrirnos las partes vitales, como puede ser la cabeza o los brazos, con una chaqueta o con un jersey que podamos tener a mano para intentar protegernos de los mordidos de las mordidas, ¿no?, del perro, que va a intentar atacarnos directamente. Y sobre todo la policía y la Guardia Civil recomienda también intentar ponernos en contacto rápidamente con alguien que pueda tratar de ayudarnos. Tenemos razas peligrosas declaradas por la Junta de Castilla y León. Estamos hablando también de estos perros de grandes dimensiones que quizás pueden atacarnos, como es el caso de un mastín que está acostumbrado a proteger a los rebaños. A lo mejor alguno de nuestros oyentes se ha encontrado con esta situación de este tipo. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, cuando estaba con el perro y también a mi madre, en una situación que varios perros se abalanzaron sobre ella, el perro echó a correr y los perros fueron tras él, pero no consiguieron alcanzarle. Pero es una situación que es complicada y, como decimos, lo recomendable es no correr ni gritar, pero claro, si vemos que un perro de grandes dimensiones se abalanza sobre nosotros, pues lo fácil es echar a correr y tratar de protegernos. Como decimos, ha ocurrido en la provincia de Palencia, también pasó lo mismo en el pasado mes de octubre, en Roales del Pan, en la provincia de Zamora. Entonces fue una joven de 27 años y ahora un hombre de 78, quienes han perdido la vida. 2:25, seguimos con más cuestiones aquí en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha asegurado esta mañana que el Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA, funciona con absoluta normalidad y por ello ha pedido sacar ya del debate público su funcionamiento porque, según la consejera, se trata de un ámbito que debe estar en el conflicto laboral y nunca en el político. Vamos a escuchar las palabras de la consejera Leticia García. El SERLA, la Junta de Castilla y León, ha apostado siempre por el buen funcionamiento del SERLA. En este momento, pues sí, hemos tenido una reunión del patronato, que lo que se trataba fundamentalmente era de dar a conocer los nuevos miembros del SERLA por parte de la Administración, al haberse producido los cambios correspondientes en la consejería, y llevar al papel y al acuerdo y al consenso las distintas cuestiones que ya habíamos manifestado con anterioridad a los medios de comunicación. A mí sí que me gustaría decir, en este sentido, que por parte de la consejería la idea es sacar ya del debate público el funcionamiento o no funcionamiento del SERLA, darle la máxima naturalidad. El SERLA funciona en condiciones de normalidad, de forma natural, con el consenso, con el diálogo social, como no puede ser de otra forma. Y creo que el ámbito del SERLA debe estar en el conflicto laboral y nunca en el conflicto político, sino que debemos seguir trabajando con absoluta naturalidad, normalidad. Hemos adoptado de forma expresa los acuerdos con lo que ya habían sido previamente debatidos con el diálogo social para que se continúe prestando sus funciones con máxima normalidad y yo ya pediría sacar del debate el funcionamiento del SERLA. Está funcionando con toda naturalidad y normalidad en beneficio de los castellanos y leoneses en aquellos conflictos colectivos o conflictos individuales que tengan en cada momento. Se trabaja cada día el SERLA, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo trabaja por el mismo, por el bienestar de los castellanos y leoneses. Declaraciones de Leticia García esta misma mañana en su visita a las obras de acondicionamiento y mejora de la senda forestal del Camino de Santiago y del Centro Recreativo Peñalta en la localidad vallisoletana de Viana de Cega. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, que también ha corroborado que el patronato adoptó el pasado viernes de forma expresa los acuerdos con el diálogo social que anulan los que impulsó unilateralmente Vox desde la consejería durante el mandato de Mariano Beganzones. Y Lucía, esta mañana también estábamos pendientes de la reunión de la Mesa de las Cortes y de la posterior Junta de Portavoces. Así es, los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León han vuelto todos de vacaciones y ha habido hoy Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces, donde bueno, ha sido básicamente una labor de organización todo. Han repartido las iniciativas y las interpelaciones que les corresponden a cada grupo y hay un nuevo grupo que va a hacer oposición, que es Vox, desde que rompió con el gobierno con el PP. Entonces, bueno, vamos a empezar en este caso por el nuevo grupo, por Vox. Ha comparecido en nombre del partido Juan García Gallardo y ha hablado de varias cuestiones y de varios asuntos que seguro que van a dar que hablar durante el curso político y que para el partido son muy importantes, como por ejemplo el tema de la inmigración ilegal y masiva. Dice Juan García Gallardo que hay que evitar favorecer el efecto llamada, algo que está haciendo el PP, dice, y que el Grupo Popular está presentando la Junta de Castilla y León incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La cuestión migratoria, que es uno de los mayores retos y desafíos que vivimos ahora mismo, no solo en España, sino en el resto del mundo occidental, pues va a ser una cuestión nuclear a la hora de decidir si dar apoyo a la política del gobierno del Partido Popular en solitario o no. Bueno, la cuestión migratoria afecta a todo. Afecta a la economía, afecta a los servicios sociales, afecta a la seguridad en las calles. Y todos son materias que se regulan en distintos ámbitos normativos. Entonces, nosotros vamos a presentar una batería que afecta a todo. Quienes van a determinar cuál va a ser el escenario político en Castilla y León serán los otros grupos. Es el Partido Popular el que tiene que decidir si va a hacer políticas de izquierda en busca del apoyo del Partido Socialista o si quiere hacer políticas responsables y de sentido común para tratar de alcanzar acuerdos con nosotros, con Vox. A este asunto daba respuesta pocos minutos más tarde Miguel Ángel García Nieto del Partido Popular diciendo sobre esta política migratoria que el Partido Popular y Castilla y León en general es tierra de acogida y reclamaba esa conferencia de presidentes a nivel nacional, algo que ya viene haciendo el PP en los últimos días y en las últimas semanas. Castilla y León es una tierra de acogida, es una tierra solidaria y vamos a seguir siendo tierra de acogida y vamos a seguir siendo solidarios.
Lo que hay que pedir al gobierno de España es que no se hagan las cosas por imposición, sino que se hagan a través del consenso y la negociación. Eso es lo que venimos manteniendo desde hace tiempo y es lo que seguimos manteniendo hoy. Evidentemente, intentar arreglar el problema de la inmigración, un problema importante, de mucho calado, exige medidas que en este momento no se están tomando. Exigen medidas en origen, exigen financiación por parte del Estado, que tampoco se está dando, y evidentemente aquí tiene que hacer un esfuerzo el Estado español, el Gobierno de España. Desde el Partido Socialista ha comparecido Patricia Gómez Urbán y ha explicado que les han quitado interpelaciones, algo que se hace como forma de control, decía Patricia Gómez Urbán, al Gobierno, y decía que les han quitado interpelaciones al PSOE para dárselas a Vox a propuesta y con el beneplácito del Partido Popular. En el anterior periodo de sesiones al Grupo Parlamentario Socialista nos correspondían 9 y nos corresponden 9 porque el reglamento dice que nos corresponde una interpelación por cada 3 procuradores. Somos 28, saquen ustedes las cuentas. Lo que se ha hecho desde las Cortes, la propuesta que se ha hecho es que para que el Grupo Parlamentario Vox pueda tener interpelaciones, que estamos de acuerdo, son oposición, se ha quitado 3 interpelaciones al Grupo Parlamentario Socialista y se le ha dado al Grupo Parlamentario Vox, es decir, de 9 pasamos a 6, con lo cual nosotros no podemos estar de acuerdo. Porque hay que cumplir el reglamento y el Grupo Parlamentario Vox tendrá que tener las interpelaciones que les correspondan, pero no cercenando la labor del Grupo Parlamentario Socialista. Y ustedes pueden preguntarme qué ha votado el Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, el señor García Gallardo, que se estrenaba. Bueno, pues ha votado a favor de la propuesta que se presentaba en esa junta de portavoces de tener ellos solo 3 interpelaciones cuando en realidad por el reglamento les corresponde más y eso sí, quitárselas al Grupo Parlamentario Socialista. A esto respondía desde el Partido Popular Miguel Ángel García Nieto. Pero eso es así porque efectivamente del cupo de interpelaciones total que tienen las sesiones son 2 por sesión, por tanto de las 12 interpelaciones que corresponden a los grupos parlamentarios, lógicamente ahora hay un actor más en esas interpelaciones que es el Grupo Parlamentario de Vox, que tiene también derecho y lógicamente hay que dárselo, a hacer esas interpelaciones. Entonces, nosotros, si usted me pregunta la postura del Grupo Partido Parlamentario Popular, hemos estado de acuerdo con la distribución que se ha hecho porque es acorde a la distribución de la representación que tienen todos los grupos parlamentarios. Por tanto, me parece que antes, al no utilizar el cupo Vox, El grupo socialista tenía un cupo sobredimensionado que en este momento me parece que está perfectamente adaptado a la representación que tiene cada uno. 2:33 minutos de la tarde. Este verano, disfruta del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo, con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Están escuchando la sintonía de Vive Castilla y León en este lunes 26 de agosto, última semana del mes de agosto. Ya la próxima semana estaremos de lleno en el mes de septiembre. Acabamos de hablar del SERLA y, por tanto, del sector del empleo y el trabajo aquí en Castilla y León. Enseguida vamos a estar con Diego Rivera para poner el foco también en la industria agroalimentaria. Pero ahora, Lucía, es el momento de hablar en Vive Castilla y León de sanidad. ¿Por qué? ¿Qué nos tienes que contar? Pues mira, vamos a abordar un asunto muy interesante y muy importante sobre la enfermera especializada en geriatría y las residencias de ancianos. Nos lo va a explicar ya el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, que ya nos está escuchando, Enrique Ruiz Forner. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un asunto muy interesante, que es que el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León aboga por la enfermera especializada en geriatría como el principal perfil para dirigir las residencias. Cuéntanos un poco, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué es tan importante? Pues esto surge de la ley de regulación de las residencias de la tercera edad, que se publicó en el mes de abril, y justo en esa ley aparece como figura de las direcciones de este tipo de centros asistenciales, que la directora de esos centros tiene que reunir una serie de condiciones, y es que tenga un título de grado, que tenga conocimientos en geriatría, que tenga conocimientos en gerontología y que tenga conocimientos de gestión. De base y de principio, la profesional que reúne todas esas condiciones sin tener que ir a más es la enfermera especialista en geriatría, porque es una profesional que tiene el título de grado, tiene conocimientos de geriatría, tiene conocimientos de gerontología y tiene conocimientos de gestión, con lo cual reúne todos los requisitos. Y en base a esa definición, pues creemos que puede haber otros profesionales, sí, pero la que reúne de principio todos esos criterios es la enfermera especialista en geriatría. Decíais también que se prevé que las residencias de mayores sean consideradas domicilio de sus residentes y que estos sean atendidos por la sanidad pública a través del sistema de atención primaria, pero que en algunos casos existen numerosas personas con algún grado de discapacidad, dependientes, con necesidades asistenciales ampliadas, que al final significa que requieren una atención de 24 horas y por eso es importante, ¿no?, que este papel recaiga sobre la enfermera especializada en geriatría. Sí, nosotros cuando se publicó el borrador que iba a entrar en vigor ya, que estaba aprobado por las Cortes de Castilla y León, de la publicación de esta ley, nosotros nos pusimos en contacto con asociaciones y con centros residenciales para ver qué opinaban de todo esto. La ley sí que es cierto que la disposición adicional segunda, me parece que es, regula o dice que en el desarrollo de la ley se establecerán las ratios de profesionales necesarios. El programa o el modelo que existe ahora mismo en este sentido es que la atención primaria se ocupe de estos centros asistenciales. Lo que quiere decir que a una atención primaria que ya de por sí está sobresaturada y que si es necesaria la contratación de más personal, le unimos esto y le unimos también la enfermería escolar, que también la están derivando a la atención primaria. Entonces, una de dos, o creamos y ponemos puestos de enfermera en esos centros para que los residentes estén bien atendidos y tengan una atención de calidad, o si no, tendremos que contratar enfermeras de atención primaria para que se ocupen de este cometido y de estas competencias. Nosotros entendemos, como bien has dicho, de que todos los residentes, yo diría, si no es 100%, un tanto por ciento muy elevado, tienen todos reconocidas una dependencia. Todos, una dependencia. Del grado que sea, del grado 1, del grado 2, grado 3, de los diferentes grados. Pero todos, la mayoría, si no son todos, la mayoría son dependientes. Y también tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, a esos pacientes que no son autónomos y que podrían estar conviviendo en unas unidades de convivencia, que es lo que también incluye la ley, o unas de tratamiento intermedio, pues esas personas necesitan también una serie de cuidados. Y esa serie de cuidados no se la puede dejar en manos de otros profesionales, sino de otros trabajadores que no tengan la competencia y que no tengan la formación necesaria para poder atender esas
esas cuestiones de los residentes. Con lo cual, nuestra preocupación viene en que en ese desarrollo de esa ley, en esas ratios que intentan establecer, pues que se metan, se incluyan profesionales de enfermería que estén 24 horas en el centro para atender todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. Me parece también muy importante, Enrique, algo que destacáis desde el Consejo de Colegios de Enfermería, que es que la enfermera especializada en geriatría no solo se ocupa de la atención médica, sino que protagoniza un papel esencial en la defensa de los derechos y la dignidad de los residentes, porque su formación le permite identificar y abordar situaciones de vulnerabilidad y maltrato. Efectivamente, vamos a ver. Yo no estoy diciendo, no voy a decir con esto que los residentes institucionalizados reciban un maltrato, uh-huh. Pero sí que es cierto que se dan casos. No en todos, no, pero en la prensa y en la televisión hemos visto casos de maltrato por parte del personal de la residencia, ¿no? Y yo creo que la enfermera, que es el profesional sanitario que está las 24 horas del día o que puede estar las 24 horas del día con esos pacientes, son los que pueden detectar en un momento determinado ya no solamente ese tipo de cuestiones, sino tipos de cuestiones también de salud mental y de otra serie de cosas. Porque es el profesional con el que más relación tienen. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también la enfermería, y en este caso concreto la enfermería geriátrica, especializada en geriatría, lógicamente es la que más facilidad puede tener para detectar cualquier tipo de problema de esos. Perfecto, pues Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, muchísimas gracias por haber atendido a Vive Radio Castilla y León. Muchísimas gracias a vosotros y por dejarnos dar voz a la sociedad y a la administración para que tenga en cuenta estas reivindicaciones que en este sentido estamos haciendo. Muchísimas gracias. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Radio, Vive Castilla y León. Nos vamos acercando a las 3 de la tarde. Durante los próximos minutos vamos a poner el foco en la industria agroalimentaria de nuestra comunidad, un sector que da trabajo a más de 47.000 personas con una cifra de negocio que supera los 14.000 millones de euros. Estamos hablando de un empleo resiliente, es decir, que sigue creciendo. Somos la tercera autonomía del país con mayor empleo en este ámbito y sus más de 3.000 empresas lo convierten precisamente en un ámbito estratégico. Las exportaciones agroalimentarias representan más del 15% del total, con más de 2.000 empresas del sector que envían sus productos fuera de nuestras fronteras. Algunos de ustedes recordarán que a finales del pasado mes de mayo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un plan estratégico de la industria agroalimentaria de Castilla y León con el objetivo de fortalecer este sector para la comunidad, un plan que todavía no ha visto la luz. Diego Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Hablamos de 47.000 empleos en Castilla y León, más de 2.000 empresas exportadoras, pero
la situación, Diego, no es la misma para todos los actores que forman parte de este sector. Así es, y vamos a poner el foco en uno de esos actores, una empresa importante en el ámbito regional, el grupo Copese, que nació en el año 1976. Dabas tus cifras de empleos, del dinero que se mueve en el sector agroalimentario en Castilla y León. Pues bien, esta empresa cerró su facturación, por ejemplo, el pasado año 2023, en los 122 millones de euros. 370 personas de manera directa trabajan en sus diferentes plantas y más de 150 trabajos de manera indirecta también son generados por este grupo, que tiene su radio de actuación principalmente en las provincias de Segovia y de Valladolid. Pero aún así, a pesar de estas cifras, como decías, no consiguen llenar todas las necesidades de empleos que tienen. Buscan trabajo, buscan personas que quieran acercarse al mundo del sector de las plantas porcinas. Hay mucho mito también, además, que rodea a este tipo de trabajos, y ellos quieren desterrarlo con una iniciativa muy, muy llamativa. Pero evidentemente hay alguien mejor que yo que te puede contar todo esto, y es Ángel Muñoz, el gerente de Agropecuaria Entre Pinos y directivo del grupo alimentario Copese. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, es, como decíamos, una curiosa iniciativa que habéis puesto en marcha desde el grupo alimentario Copese, y lógicamente nadie mejor que tú en este caso para que nos cuentes en qué consiste, antes de entrar más en detalle. Sí, bueno, pues dándolo vueltas al tema este de, por el problema que tenemos en la búsqueda de personal de para trabajar, pues dándolo vueltas, decidimos hacer algo llamativo, como puede ser estas tarjetas ITP, que quiere decir Inspección Técnica de Pueblos, un poco simulando la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Y bueno, para que cause sensación y para que sea algo llamativo y que la gente se decida a escanear el QR que viene en las tarjetas y que vea el vídeo que muestra el trabajo en las granjas, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Que la gente está muy muy equivocada con el trabajo que se hacía hace años, que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora te preguntaré, Ángel, precisamente por esa última frase, esa última reflexión que has dejado ahí, pero por incidir en el aspecto de esta ITP, esta Inspección Técnica de Pueblos que nos contabas, ¿cómo ha ido ese primer reparto? ¿Cuántas tarjetas habéis conseguido repartir en este caso por Castilla y León? Creo centrándolo en dos provincias mayoritariamente, ¿no? Sí, sobre todo en Segovia y Valladolid, que es donde están ubicadas nuestras granjas. Fundamentalmente en Segovia, Valladolid, parte de Ávila, pero fundamentalmente en las dos provincias que decía. Y bueno, pues la idea era esa, que llegara al máximo gente posible. Creo que se han repartido más de 6.000 tarjetas y otros tantos carteles con el código QR. 6.000 tarjetas repartidas, como nos está contando Ángel Muñoz, en esas partes, esos municipios de estas provincias de Castilla y León, con un objetivo claro, nos contabas antes, Ángel, desmitificar un poco esa creencia que existe, equivocada era la palabra que utilizabas hace unos instantes, de cómo es el trabajo en las granjas, en este caso en las granjas porcinas. ¿Qué pensamiento tiene la gente? ¿Cuál es ese pensamiento que decías está equivocado y que asocia a lo mejor el ciudadano a trabajar en un lugar como este? Sí, bueno, al final la gente pues está equivocada porque, bueno, se piensa que es un trabajo duro de lunes a domingo, que no hay descanso, que está día y noche. Y que, bueno, pues que está poco automatizado
y no lejos, está muy lejos de todo eso, que tienen ahora mismo los horarios son muy asequibles, un horario continuado de 7 a 3, se libra los fines de semana que toca, dos fines de semana se libra, un fin de semana se trabaja, cuando se trabaja el fin de semana se libra entre semana algún día, en fin, que está todo muy automatizado, que no es un trabajo físico que digamos, pues como hace años, que sí que era bastante esclavo y bastante duro el trabajo de una granja, pero hoy en día, pues no, está muy lejos de todo eso, se ha evolucionado bastante bien en ese sentido y el trabajo es muy llevadero y muy asequible para los tiempos que corren, ¿no? La iniciativa persigue también, Ángel, esa doble vertiente de desmitificar un poco esas creencias que, como nos acabas de contar, existen relacionadas con lo que es trabajar en este tipo de granjas, pero también está esa otra vertiente, un poco ya más a nivel general, la podemos abrir a todo tipo de negocios, de qué beneficios mantiene el hecho de vivir y trabajar en el mundo rural. También eso es algo que queréis poner de manifiesto, ¿no? Sí, porque bueno, pues la vida en los pueblos, la verdad es que pues es muy buena, ¿no? Es calidad de vida. Al final se vive más despacio que en las ciudades. Tenemos todos los servicios, que sí que es verdad que la gente se queja de que los pueblos que no hay servicios, que no hay. Pero sí, al final, pues tenemos todos los servicios, tenemos todas las comodidades y si queremos la vida en el en la ciudad, estamos cerca, ¿no? ¿Sí? Al final, estamos a mitad de camino de Segovia y Valladolid. Y bueno, si queremos ciudad, pues no está lejos para acudir y disfrutar también de las comodidades de la ciudad. Pero en los pueblos al final se vive muy bien y es calidad de vida, ¿no? Es más complicado el hecho, es verdad que ya la trayectoria en este caso de Grupo Copese Ángel es muy dilatada desde el año 1976, o sea que experiencia toda la del mundo, pero trasladando un poco también el mensaje a nivel más general, ¿es más difícil, crees, actualmente el hecho de emprender para alguien que quiera emprender en el mundo rural que hacerlo en una capital de provincia, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que emprender en el mundo rural es fácil y bueno, lo que hay que es atreverse, ¿no? Atreverse a cambiar de vida y a venirse al pueblo y a disfrutar de las comodidades que tenemos también en los pueblos. Ángel, aprovechando también esta charla, quiero preguntarte por el sector, en este caso en general, ¿cómo se encuentra ahora mismo en este 2024 un sector tan importante para la economía, en este caso de Castilla y León? Estamos hablando de este sector agroalimentario, enfocado principalmente a estas granjas porcinas, como decimos. ¿Buen momento el que se está viviendo en la actualidad o en qué situación se encuentra ahora mismo? Pues sí, la verdad es que la salud es buena, ¿no?, del sector. Sí. En este momento se está, bueno, los precios acompañan y la verdad es que va bastante bien. Bueno, pues nos alegramos de que así sea. Y para cerrar un poco también, cerrando este círculo que hemos abierto hablando de esta iniciativa que habéis puesto en marcha desde el Grupo Alimentario Copese, para aquellos oyentes que estén escuchando, que estén en búsqueda activa de empleo, que seguro que hay muchos a los que a lo mejor, pues bueno, no les ha llegado esta tarjeta de la que estamos hablando, no conocían la iniciativa, pues bueno, hacemos nosotros también de vehículo de transmisión en este caso. ¿Cómo pueden tener más información al respecto? ¿Dónde tienen que acceder y dónde pueden consultar en definitiva condiciones, etcétera, etcétera? Sí, pueden acceder a la página web de Grupo Copese y ahí les llevará a un enlace que pueden descargar su currículum y nosotros nos pondremos en contacto con ellos perfectamente.
Bueno, pues dicho queda, y desde luego que es fundamental el hecho de favorecer el empleo, favorecer ese empleo, más aún dentro del mundo rural, y una importante empresa del panorama castellano y leonés, como es el Grupo Copes, es lo que está persiguiendo. Así que Ángel Muñoz, gerente de Agropecuaria Entre Pinos y directivo del Grupo Alimentario Copes, muchas gracias por habernoslo contado aquí en la sintonía de Vive Castilla y León, y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Adiós. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Cinco minutos para llegar a las 3 de la tarde. Están escuchando la sintonía de Vive Castilla y León y están escuchando la sintonía del deporte. Tenemos que hablar de fútbol. Se ha jugado la segunda jornada en Primera División. Lo ha hecho el Real Valladolid con derrota. 3-0 frente al Real Madrid en su visita al Santiago Bernabéu. Los goles de Fede Valverde, de Brahim y de Endrick acabaron con la resistencia pucelana, que consiguió aguantar el equipo de Paulo Pecholano hasta el minuto 50, pero un tanto del futbolista uruguayo, como digo, abrió la lata y acabó allanando el camino del Real Madrid. El Real Valladolid jugará esta semana, el miércoles, frente al Club Deportivo Leganés, duelo de equipos ascendidos en el José Zorrilla, miércoles a las 7 de la tarde, en la jornada número 3, porque esto no para y la Liga encadena la segunda jornada con la tercera. También estamos pendientes, lógicamente, de la segunda división. También se ha disputado la segunda fecha, empate del Mirandés en su visita a la Rosaleda, Málaga 1, Mirandés 1, y esta noche va a jugar el Burgos, el conjunto de John Pérez Bolo, que va a afrontar su segundo partido del campeonato, un Burgos que visita a las 9:30 el nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba. Mañana contaremos cómo termina ese partido y ahora nos vamos a ir despidiendo con la previsión meteorológica, con la información del tiempo que nos acerca como cada día nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues tras ese descenso de temperaturas que hemos tenido a lo largo de este pasado fin de semana, hoy hemos amanecido con ambiente, la verdad, fresco. Ya es normal que a finales de agosto se den esas noches frías debido a su duración y debido a estos, estos procesos de entrada de aire fresco que suele haber ya a final de agosto y septiembre. Hoy las mínimas, por ejemplo, en Burgos 10, tan solo 8,5, ojo, ha sido la mínima entre capitales de provincia, la más baja en León 12,4 han tenido de mínima, en Zamora 12,8 la mínima de Salamanca, 11,2 en Palencia, 11,4 en Valladolid, 14,2 ha sido la mínima de Ávila, 12,6 en Segovia y 12 grados con mucha nubosidad de tipo bajo esta mañana, sobre todo en el este de la comunidad, en Soria, y también en el este y en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Bueno, pero luego, según ha ido avanzando la mañana, esas nieblas del norte y nordeste han ido desapareciendo y ha quedado una jornada con cielos despejados. Esta tarde van a ir entrando nubes altas por el oeste de Salamanca, por Zamora, nubes que no van a tener ninguna importancia, pero que van a ir cubriendo los cielos. Y ya hoy el viento del nordeste, que estos días ha afectado sobre todo al norte, pues va a perder intensidad, con lo cual suben las temperaturas. Hoy ya en Burgos, ayer se quedaron en una máxima de 22, hoy van a alcanzar 27 grados, a pesar del fresco y frío al amanecer. En Ávila alcanzarán una máxima de 30 grados, igual que en Palencia, 31 se esperan en Salamanca. En Segovia y Soria, pues rondarán los 30 grados, en Valladolid, 31 y 32. Es decir, hoy una jornada muy llevadera y muy soportable. Pero mañana, ¿qué pasa? Mañana vuelve a entrar aire cálido en capas medias de la atmósfera, se para ya la entrada de ese viento del nordeste que ayuda a refrescar el ambiente y que, como sabemos, entra por el corredor de Burgos, por el nordeste de nuestra región, y mañana suben las temperaturas, vuelve el calor sofocante, atención Salamanca, que volverá a marcar sobre 35 grados, 36 esperan en Zamora y 35 en Valladolid, en el resto andarán sobre los 33, 34 grados, la más baja seguramente en Segovia, por aquello de ser una capital que está más alta, donde tendrán 32 grados. Y ya el amanecer no será tan fresco o frío como hoy, sino que las mínimas van a estar sobre 12, 15 grados, incluso 16 se esperan de mínima en Segovia.
Va a ser un calor que va a ser corto, eso sí, porque bueno, el miércoles todavía tendremos altas temperaturas, máximas de 34-35 grados en la mayor parte de la región. También en el nordeste, donde va a entrar viento del sureste, van a elevarse más las temperaturas en el Valle del Ebro. Pero como digo, este calor va a durar poco porque a partir del jueves va a llegar cambios importantes. Vamos a tener inestabilidad que puede durar varios días. Lo iremos explicando. Nada más, buenas tardes, buen día. Gracias, Daniel Angulo, compañero, por acercarnos un día más la información del tiempo en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Nos acercamos a las 3 de la tarde y nos vamos a despedir hasta mañana martes. A partir de las 2 les volveremos a acompañar aquí en Vive Castilla y León. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen buena tarde y sean felices.